Cumaná. Castillo. L'apertura a destra per Martinez, il colpo di testa! Altro pallone in profondità per l'inserimento, il colpo di testa vincente! Se mette bastante hacia atrás la Guaina, cabezazo, gol! Su prefiere encarar, aguantar, ahora para que llegue Echeverría, metió el centro, está solo, golazo! Remataron sino con el pie. Arriba va esa pelota, golazo! Pablo se envolveu bastante no jogo assim que entrou. Agora está um pouco mais quietinho. E a Quinyola preferiu jogar em corto. Acá está o John Castillo, já está listo para ingressar. Arme Flores, larga para Bonsu. Mira de Gabriel Jesus, a la mauvaise remise. Vale, Flores, Leo Flores, que le puede pegar, tocó en cortito. ¡Oh! ¡Ahí está Castillo! Jovem de 19 anos, pelo menos visto pela televisão. Atenção ao cruzamento, cabeceamento, largou, vai dar golo, não! En cabeza por allá Rodríguez, la gana ahora Edson Castillo y va Robocop Castillo, toca para Zulbarán en el cerco. A equipa do Libertad, Merlini, Cardoso, ya muchos tipos. Y hablando del lateral izquierdo Julio da Silva, que otra de las joyas de la cantera del Caracas, René Rivas, que también... Para Zapata. Se equivoca la recepción, no anda fino tampoco el artillero, el máximo goleador de Manos Colmenares en esta noche. Mira la pelota larga para De Ogos, aquí se viene. Calidoso, mira cómo giró, dejó regado a René Rivas, va Chenico, lo viene a buscar con todo. Mira cómo apareció Castillo, selección nacional. Partite, la vino tinto, sarebbe eliminata la formula, ve la ricordo. Thiago Silva. Gerson, Fabinho, ouais, il y a de l'engagement, il est frais, Edson Castillo, il a envie de marquer tout de suite son... Inter Mérida. El gran Ambeto, Inter Mérida, sí. Va saliendo mañana. Uy, qué buena pelota para Bonsu. Uy, qué buena combinación, va pasando Rommel, Ibarra, va el zorro. Tranca bien Edson Castillo para recuperar esa pelota en favor de Caracas. No se... Podría haber... gol, acomodan el disparo. ¡Epa! Qué bien se barrió la defensa para cortar, ahora se jugó... Edson a tres dedos al espacio para que aparezca desde atrás a Quinyola, el búfalo. Qué bien descolgó ese balón. Fíjate que hubo una fuerte discusión entre Rubén Tanucci, que es el asistente del profesor Horacio Matusico. Mira, juegue, juegue, nada, nada, aquí está Celis y el cambio completo era de Edson Castillo, ahora sí Celis controlando de pierna derecha. Velázquez. Aquí va Antonio Romero por el medio, va pasando Simón, Simón se dejó caer. Ahí estaba Le... Sulla destra Corso. Centralmente Yotun fermato dall'ottimo intervento di Castillo. Despeja el horizonte para tocar con Edson Castillo. La cruza Castillo, recibía la infracción allí de Zapata. Ogun. Ahí el pase que va cortando inteligente Edson Castillo. Impresionante la visión para cortar de Castillo. Saúl Guarirapa, pilota para de Gabriel Jesús. ¿Quién ganará este partido? Cuidado con la pelota comprometida. Comprometida la pelota larga para que juegue Quinyola. Le va a pegar a Quinyola. Arle Flores para proteger. Y la terminó rifando y ganó Edson Castillo. Y la elevó. Bien habilitado. Parece Juan Piañor. Le pegó. Va tocando para Echeverría. Aquí está el Caracas Fútbol Club. Te engancha Echeverría. Vendrá el circo al área. Espera arriba Castillo. Golpe de cabeza. Y está. Ahí está también la... Ocio, cayó uno, peligro, que puede haber gol en el palo, parecía picar adentro, gol. Jero. Ixi, tanta cerimonia, o Peru não atira a baliza do Wilker Farinhas. Responda... Vamos a decir esto, Nanu, no importa lo que pase acá, ganando Estudiantes equipo de Copa Suramericana, sin importarlo... Centro sobre el costado.
Mira, Gianfranco Castillo, que ahora está cayendo sobre la banda derecha, justamente. Este es a Quinyola. Nada. Por eso, no, por eso no le responde. No sé si Minino le está hablando en inglés. Y la dejó corta, se confió también Pernía, ahora es Castillo, este le pega bien, Castillo adentro para Celi, sale de pie. En corto el pase de Ferreira, Rivero la sacó por bajo, atención, buena presión, pero Castillo pasó, cruzó la divisoria y va. Aquí es impecable de Melián, la tiró hacia el medio para Carlitos Ramos, roba bien esa pelota. Ahora Caracas en la mitad de la cancha, gana Academia Puerto Cabello con gol de Stephens. Pelota larga para que pase Rivillo, para Rivillo. De primera tocaba con Edson Castillo. Juega bien Caracas. Tiene otras ganas, ¿eh? Otra vez. Apretado hacia atrás. Ortega. Este es Edson Castillo. Bombazo de pierna izquierda. Y tiene posición ventajosa. Algo que debe corregir Henry Meléndez para evitar más sustos. Ya salió Castillo con el recupera Zulbarán. Trata de picarle la pelota dentro del área. Hay peligro. Cañonazo. La pelota que viene larga otra vez. Sé que me preguntaba quién crees que va a terminar siendo goleador de Lara. A ver, atención, por aquí va Edson Castillo, lo derriba. Tiempo después, el árbitro chamó la atención, él fue a buscar y en vez de devolver, antes de devolver al árbitro, fue... El que está siendo portuguesa, ¿eh? Lucena, uy, hacia atrás. Al final calza.